Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ya listos? Estamos a la Hola, preparada. buenas tardes. Ok. Vamos a ver, no sé cuántos son los que estarán inscritos. Vamos a dar un tiempecito ahí para que terminen de llegar. Faltan 5 minutos todavía, así que vamos a dar un Okay. tiempito ahí y nos vemos nuevamente. Bueno. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias. Bueno, jóvenes, vamos a ver si vamos entonces comenzando porque ya son ya es la hora, ya toca. Bueno, vamos a ver, ya se nos agregó alguien más por acá, a ver. Bueno, vamos a ver, como les decía, no sé cuántos son los que están inscritos, pero vamos a ver si vamos comenzando. Bienvenidos a todos ustedes. Vamos a estar acá viendo, trabajando con el Excel intermedio. Voy a rogarles, por favor, de que cualquier cosita que tengan, alguna duda que esté ahí, que no quede muy clara, me la hagan saber, por favor, para que vayamos despejando todo. Así es que vamos a ir comenzando. Creería que ya todos tienen abierto el Excel, ¿verdad? Vamos a ir rapidito así. Me voy a presentar porque como solo es una hora lo que tenemos, entonces rápido se pasa el tiempo. Bueno, mi nombre es Rafael Zamora. Tengo acreditación en el área de ofimática, todo lo que es ofimática, reparación y mantenimiento de computadoras, redes informáticas, cableado estructurado, también los niveles de Cisco, de CCNA, 1, 2, 3, 4, y en esta ocasión, pues que me va a tocar con ustedes acompañarlos para el curso de acá de Excel Intermedio. Así es que vamos a ver, no sé si ya todos están o ya entraron y lograron acceder a lo que es la plataforma y si ya descargaron el manual también. Me gustaría saber si ya lo tienen por ahí ustedes. Voy así solicitarles que si tienen problema de micrófono, tal vez me escriben ahí por el chat. Si no, sin ningún problema, abran el micrófono. Alan, me Profe, imagino que ya lo tiene. Hola. o sea que el material para trabajar sería, ¿en qué plataforma lo ha enviado? Es que por lo que les preguntaba si ustedes tenían plataforma donde les mandaron algún correo donde pueden ustedes bajarlo. No. Sí, pero sí, correcto, ahí donde puede un enlace y donde podemos ver Ajá. los videos, me Ajá, imagino. exacto. Ahí hay una parte donde tiene el manual. Vean si lo tienen. Si no, yo se los voy a proporcionar después. No hay ningún problema. No sé, la otra pregunta es, ¿todos ustedes están en el grupo de WhatsApp? Perdón. Yo sí. Sí, hágame un gran favor, Alan. Puede mandar un mensaje. Quiero ver si no me equivoqué yo en el grupo en el que estoy. Sí, Si me voy. hace el favorazo. Gracias. Ya lo envié. Ah, muy bien, gracias. Ah, pues sí, estamos bien. Estamos bien. Gracias, Alan, le agradezco. Bueno, entonces vamos a ver. Para este día vamos a comenzar con las funciones básicas, que son máximo, mínimo, contar y promedio, y otras más que están por ahí. Yo siempre les solicito y les pido de que tengan por lo menos ahí alguna, si es, abren el Word o dentro del mismo Excel, hagan sus anotaciones, o si no, algo que tengan ahí. Veo que Sonia tiene ahí a la mano ya también un cuaderno, una libreta para ir anotando, porque hay muchas cosas. Miren, Excel ustedes saben que es muy amplio y hay muchas cosas que están ahí en el manual y que hay una serie de cosas también que no están ahí y que voy a tratar de dárselos. Ojalá que nos quede tiempo para poder hablar de un montón de cosas. Pero cuando comenzamos a ver uno y de repente se sale otra cosa y después nos vamos por otra, y entonces por eso me gusta siempre que tengan algo donde ustedes vayan anotando, porque el manual es como una referencia que ustedes van a tener para que vayan viendo qué es lo que vamos haciendo, ¿verdad? Pero en realidad, me gustaría que mejor ustedes vayan haciendo y trabajando. Solo por esta sesión no les voy a dar, no les voy a mandar un archivo, pero a partir de mañana yo sí esperaría mandarles un archivo.
a mí se me hace mucho más fácil enviárselos por WhatsApp. Y les pregunto, ah, aquí me está diciendo Andrea no está. Vaya, Andrea, ya voy a enviar el enlace para ver si se puede unir usted. A los demás se les hace más fácil poder descargar los archivos por WhatsApp. Sí, muchísimo más ¿Sí? fácil. Vale, Sí, perfecto, es más porque fácil. así, excelente. Entonces, solo con Andrea, no sé si alguien de ustedes me puede ayudar ahí y tiene a la mano el enlace del WhatsApp para enviárselo a aquí en el grupo, aquí en el Zoom, para que a ver si se puede ir, para ingresar a Andrea. Si me hacen ahí el favorazo, si alguien lo tiene, si no, después yo solo envío, no hay ningún problema. Bueno, vamos a comenzar primero viendo y tratando de explorar un poco lo que ustedes conocen. Ya ustedes ya están al nivel del intermedio, entonces hay muchas cosas que ya lo deben de saber. El objetivo para esta sesión es que al finalizarla, ustedes conozcan, bueno, si ya las conocen, bueno, por lo menos entonces a agregarle un valor agregado de lo que tiene o lo que puede ser algunas cosas que vamos a ver también, si no da el tiempo para todo eso. Pregunto, ¿quién me puede decir? Y aquí voy a necesitar participación de todos, ¿verdad? No me vayan a dejar solo aquí haciendo monólogo. ¿Quién me puede decir algunas de las características que tienen las funciones? Porque a partir de acá vamos a trabajar solo con funciones. Entonces necesitamos saber exactamente qué hacen las funciones. Ah, ya le pasaron, ¿verdad? Ahí el enlace. Gracias, Alan, le agradezco. ¿Quién me puede decir una, dos, las características de las funciones que ustedes conozcan? En general, ¿verdad? No de uno, sino que en general. ¿Qué características tienen las funciones? Sumar. Pero esa me está diciendo una de las funciones, una de las funciones que existen. Yo me refiero a características propias de cada función. Vaya, por ejemplo, una de las tantas características que tienen las funciones es que todas tienen su propio nombre, ¿verdad? Y para poder trabajar las funciones necesitamos ver de qué, conocer el nombre de las funciones, como la que usted está mencionando, la de sumar. De hecho, ¿cuántos operadores básicos, de los operadores aritméticos básicos tienen funciones? ¿Cuáles son los que tienen funciones propias? Vaya, de la suma, resta, multiplicación, división, ¿cuáles tienen funciones? Todas, ¿no? No. No sabemos, profe. No, vaya que okay, me llega. No, de las cuatro operas, de los cuatro operadores, los únicos que tienen funciones son dos: suma y multiplicación. Y esas funciones ahí están, o sea, son las únicas que se pueden realizar. Resta y división no hay una función propia para ellos. Otra característica es que todas tienen o trabajan con paréntesis. Y aquí vamos a retomar lo que se refiere a la jerarquía de los operadores, porque eso es una parte también muy fundamental para que nosotros podamos trabajar e irnos desarrollando. Otra es que las funciones, todas las funciones tienen la sintaxis, y aquí me gustaría saber si se entiende cuando yo me refiero a la sintaxis. ¿Todos conocen la sintaxis de las funciones? No. ¿No? Ok. Va, excelente. Ahí, eso es lo que necesito ir sabiendo para poder ir viendo esto. Voy a compartir la página ahorita. Sí están viendo ahorita mi hoja, ¿verdad? Sí. Ok, vaya. Por ejemplo, la primera que me acaban de decir, la de suma. ¿Cómo empezamos? Aquí vamos a hacer que esto va a ser, permítanme que se me cambie el teclado. Igual, suma. ¿Cuáles son las formas como yo habilito la función? ¿Cómo yo activo la función? Con Hay dos igual, con maneras. igual. Sí, pero ese es en general todas las fórmulas, pero ahí, acá donde me aparece todo el catálogo, ¿cuáles son las dos formas como yo activo las funciones sin necesidad de llenar todo? Seleccionando. Doble clic, haciendo Ajá, doble y clic. luego, exacto, doble Abre clic, ahí está paréntesis. el primero. Ahí está el primero, doble clic. ¿Y la otra? Abre paréntesis. No, o sea, cuando yo le doy doble clic, ya se abre el paréntesis, ¿verdad? Ok, vaya, Selecciona la selecciono. celda de donde selecciona el rango de Ajá. datos.
Ah, sí, claro, si fuera ya directamente la suma. Pero en el caso de que yo, para habilitar la función, una, ustedes ya me lo acaban de decir, es primero seleccionando y dando doble clic. Con doble clic ya ya activo la función. Y la otra es con la tecla Tab, con el tabulador. O sea, le doy Tab y ahí ya está activo. Y ojo con esto. Cuando ustedes ven que se abre el paréntesis, debe de aparecer sí o sí la sintaxis. ¿Y la sintaxis qué es? Es esto que está aquí abajo, miren. Todo esto que está ahí es la sintaxis. ¿Y la sintaxis para qué me sirve? La sintaxis me sirve para conocer cómo se debe de escribir una función. Cada función tiene su propia sintaxis. Ahora, depende de la función, la sintaxis de cada función está constituido por argumentos. La mayoría, no les puedo decir todas, pero la mayoría de funciones tiene sus propios argumentos. Por ejemplo, si estamos viendo acá esta, la de suma, ustedes ven ahí que tengo número 1 que está en negrita. ¿Qué me significa cuando está en negrita? Que en ese argumento estoy ahorita posicionado. Y ustedes me van a decir, aquí me ayudan, si pueden por favor poner también ahí dentro de su hoja lo mismo, pongan igual suma, habilitan y para ver que esté así, tiene que estar la sintaxis. Díganme por favor, ¿cuál es el separador que ustedes tienen de argumentos? Porque aquí tengo, por ejemplo, número 1 es el argumento 1. Después está el argumento 2, que es número 2, y así van. Cuando hay puntos suspensivos, pues porque hay más argumentos. Pero entre cada argumento, ¿cuál es el separador que ustedes tienen? Coma, punto y Oh, coma. ok, muy bien. Entonces, eso quiero que también estemos ahí conscientes de eso. En mi caso, yo tengo acá coma. Vaya, a ustedes tal vez, algunos tienen, ya me dijeron que tienen también coma como separador de argumentos. Entonces, cuando yo esté explicando y les diga coma, si ustedes punto y coma, entonces no se les olvide que tiene que poner punto y coma. Son En mi las caso dos. sale punto y coma. Ah, ok, muy bien. Entonces, el suyo tiene que ser, cada vez que va a ser el separador de argumentos, punto y coma. Ok, eso acuérdense, no se les olvide. Okay. La otra cosa importante, si a usted cuando habilita o activa la función, tiene sí o sí que aparecerle o abrir el paréntesis y tiene que siempre aparecer la sintaxis. Si a usted no le aparece la sintaxis, solo hay dos opciones. Una, que usted haya escrito mal la función y dos, que esa función no exista. Entonces, si usted no ve que aparece ahí abajo la sintaxis, ya por gusto, que siga usted escribiendo porque no le va a funcionar. No va a hacer nada. Entonces, eso ténganlo en cuenta para que no vayan a tener problemas a la hora de trabajar. ¿Okay? Bueno, ¿qué más? Bon, de las funciones son contadísimas las que no tienen argumentos. ¿Eso qué significa? Que solo en la sintaxis aparece abre, cierra paréntesis. ¿Alguien me puede mencionar alguna función que no tiene argumentos? En donde solo se abre y se cierra paréntesis. ¿Alguna que recuerden? No. ¿La de hoy? No. La de hoy, ¿La de la de ahora? fecha. Ay, exacto. La de fe. No, la de hoy. La de La de hoy hoy. y ahora. Esas son dos de las, de unas cuantas funciones nada más que no tienen argumento. Entonces, cuando yo le doy acá igual, Igual le doy hoy. igual. Hoy, ahí es, hoy, vean, ahí la sintaxis que tiene nada más es abrir, cerrar paréntesis, hasta ahí. No tiene argumentos, entonces esa es una de las funciones que no tienen argumentos. La otra es ahora. Ahora, vean, tampoco no tiene argumentos, solo se abre y se cierra paréntesis. Continuemos con la suma, que es la que habíamos agarrado de ejemplo. En el caso de esta, tienen también varios argumentos, todos los que tienen puntos suspensivos porque hay más argumentos. Ahora, la otra cosa también que vamos a tomar en cuenta de aquí en adelante es cuando usted vea que la sintaxis de la función aparece en negrita, ya les dije, es porque en ese argumento se encuentra.
Quiere decir que si yo, por ejemplo, acá le doy 10, por decirle algo, en el momento en que usted le dé el separador de argumentos, ya sea la coma o el punto y coma, se va a pasar o va a cambiar del primer argumento, al siguiente, según sea la cantidad de argumentos. Vean, hoy ya me aparece el argumento que es número 3. Y ahí, eso es lo que quiero que ustedes se fijen siempre, en el argumento que se encuentran, sobre todo para cuando se estén trabajando y empecemos a trabajar las funciones lógicas, porque si no tenemos eso en cuenta a la hora de anidar, nos vamos a perder. Otra, ¿cuándo yo sé que un argumento es obligatorio y cuándo un argumento es opcional? Cuando los argumentos están entre corchetes, son opcionales. Cuando los argumentos están sin corchetes, es porque son obligatorios. ¿Ok? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Bueno, entonces, ya teniendo más o menos ahí nuevamente algo de lo que es esto, de lo que son las funciones y lo que son los argumentos, entonces empecemos a trabajar. La primera que es, aquí lo vamos a poner, max. Max, esta sí, ustedes tienen que conocerla. ¿Qué es lo que me hace la función max? Aquí lo vamos a poner. ¿Qué me genera la función? ¿Qué me devuelve la función max? Un máximo. Un máximo, ¿verdad? Devuelve el valor máximo de una serie de números. Eso es lo que hace la función max. ¿Qué hace la función min? Lo contrario, ¿verdad? Esto lo que hace es que me devuelve el valor mínimo de una serie de números, de datos. Ahí tenemos esas dos funciones. Luego, la otra que es la de contar. ¿Quién recuerda, quién sabe qué es lo que hace la función contar? Cuenta una serie de datos. ¿De qué tipo? Números. Muy bien. Contar lo que hace es que me devuelve la cantidad de celdas con datos numéricos. Eso es lo que me hace la función contado. Me devuelve la cantidad de celdas que contienen datos numéricos. Recuerden ustedes que hay tres tipos de datos que trabajamos en Excel. Datos numéricos, datos alfanuméricos y fórmulas. Son estos tipos de datos que podemos manejar. En el caso de contar, nos devuelve la cantidad de celdas con datos numéricos. Y voy a aprovechar aquí para que veamos otra vez, perdón, otra función que andan por ahí también dentro del mismo lado de esta función, que son parte de las funciones estadísticas. Vamos a ver, ¿quién conoce esta función? Contara. Es la cuenta alfanumérico, letras y números. Entonces lo que hace es que me devuelve la cantidad de celdas que no vacías. Eso es lo que hace. Porque como lo dice Gualberto, este me cuenta tanto datos numéricos como alfanuméricos, pero también si hubieran fórmulas, ahí va a estar. Entonces, por eso le pongo acá, devuelve la cantidad de celdas no vacías. Puede tener cualquier tipo de datos y todos ellos lo va a tomar en cuenta, lo va a contar. Vamos con otra, que es la de contar punto blanco. ¿Qué me hace la contar punto blanco? Cuenta también las celdas que no tienen datos. Ok, muy bien. Entonces, esta es lo que hace es que me devuelve la cantidad de celdas vacías. Okay. Esa es la que me devuelve las celdas que están completamente vacías, que no tienen ningún tipo de información, ningún tipo de datos. ¿Verdad? Ok, vamos con Ahí, otra. perdón, profesor, Dígame, dígame. ahí no contaría las que tienen información, solo las vacías.
solo las vacías, pero tienen que estar completamente vacías. Y ya ahorita vamos a ver ya un ejemplo de todas estas. Vamos con otra, vamos a poner la de este moda punto uno. ¿Alguien sabe por casualidad o la ha escuchado? Que es parecido a moda nada más. ¿No? Creo que es como el dato más común, ¿no? Sí, devuelve el valor que más se repite dentro de una serie de datos. Eso es lo que hace moda.1. Hay dos funciones, o sea, hay otra función que es similar a esta, que es la de moda. De hecho, si ustedes ponen ahí, por ejemplo, igual, y empiezan a poner moda, van a ver que está moda.1 y hay esta que dice moda, pero aparece con el signo de qué, de admiración. Entonces, ¿eso qué me indica? Lo que me indica es la misma función, pero lo que sucede es que esta, la de moda, y es como una función antigua, más viejita, para una versión. Por eso me dice ahí, esta función está disponible por compatibilidad para Excel 2007. Por eso es que está ahí. O sea, hace lo mismo. Vamos a ver también otras funciones que se parece, que son similares, que hacen lo mismo, pero que han estado cambiando el nombre y que quizás en algún momento puede que ya no sigan. Entonces todavía se deja esta función, pero posiblemente en algún momento ya desaparezca dentro del catálogo de las funciones que tiene Excel. Y ya que estamos viendo eso, me gustaría también saber, porque quiero ver cómo estamos todos. ¿Alguien de ustedes tiene una versión abajo del 2016 de Office? ¿No? Todo del 2019 para acá. Ok. Bueno, entonces no vamos estamos a tener viendo problema. Ah, están viendo ahorita. Ok. Profe, la mía es 2016. Vale, 2016. No hay problema. Si es 2016, no hay problema. Yes. Para... Si el problema tuviéramos... Vaya, en el intermedio no hay problema que sea 2016 para acá. De hecho, hasta, bueno, el 365 en algunas funciones no aparece en el 365. Y algunas funciones del 365 no están para escritorio, ¿verdad? Pero esos son contadas. La siguiente pregunta. ¿Tiene usted versión en español o en inglés? Español. Español. ¿Todo es español? Yo tengo inglés. Inglés, ok. Inglés. Ok, vaya. Sí, me interesa saber porque así voy a ver si les paso no sé si tienen ustedes problemas con las funciones, sino para pasarles un PDF donde están ahí las equivalencias. Bueno, pásalo, ahí me dicen. De todos modos. Puede enviar, profe, creo que nos va a servir también bastante. Mejor que sobre y no que falte, dice. Vale, ahorita ya se lo voy a pasar entonces. Quiero ver. Sí, porque hay un montón de funciones, así me ayudan también para cuando ustedes lo... Hay algunas que me acuerdo, otras que me van olvidando, pero se las voy a dar. Siempre en WhatsApp, ¿verdad? Ya todos están con el WhatsApp. Sí, profe. Sí, vaya, ahorita. Ok. Por ahí vi que alguien levantó la mano. ¿Qué pasó? ¿O no? Vale, ahorita, permítanme. Se lo voy a pasar ya porque si no después... Ok, vamos a ver. Vale, ahí están. Véanme, por favor, si lo pueden descargar. Es un PDF. Sí, a mí ya me descargó. Sí, va, excelente. Va, ahí para que lo sí, tengan ustedes. Lo único que les debo es que no está ordenado, ¿verdad? Pero ahí sí hay que irlo buscando. Ah, no, ahí le quitamos puntos. O sea que ya es un punto a favor de ustedes, porque van correcto a tener. Va, está bien. Ok, Wilberto, no hay problema. Ok, va, sigamos pues. Entonces, moda.1 lo que hace es eso, ¿verdad? Nos devuelve el valor que más se repite de una serie de números, que de datos. Y aquí ya la última que lo tengo que poner porque es parte de la,
de los temas de este día es el del promedio. Ya, eso ya nosotros lo sabemos. Así es que vamos a ver. Vamos a trabajar ahora con ya ver cómo es que funciona cada una de estas funciones. Vamos, aquí, no sé si ustedes lo han estado haciendo esto, ¿van haciendo esto también? ¿Sí? Vaya, ok. Sí. Vaya, perfecto. Vaya, necesito que me seleccionen ahí para que de una sola vez les quede. Como les digo, ya mañana sí les voy a empezar a dar los archivos. Este, como son básicos, de hecho, les estoy dando otras funciones ahí que no están, pero se los doy de una sola vez. Seleccionemos esta, unas 6 columnas. Y démosle un ancho de ¿qué? Vamos a darle un ancho de 6. Hagamos esa matriz ahí. Un ancho de 6. Vamos a ver. Dice que seleccionemos 6 columnas y ¿qué? Y un ancho de 6. ¿Cómo le doy ancho de 6? Ok. Seleccione primero las columnas. Sí. Menú contextual. Pero no desde arriba, ve, ahí está seleccionando de un solo las celdas. No, columnas. Si usted hace Ajá. esto, es una selección de celdas, ¿verdad? Ajá. Tiene que ser columnas, columnas. Listo, 1, 2, okay. 3, 4, 5, 6. Ok, menú contextual. ¿Y eso dónde y está? Ahí. Clic derecho. Ah, ah. Ahí va, ancho de columna y le da ahí 6. Ahí está. Es que si me dice menú contextual. Así se llama. Vale. Así se llama. Vaya, ahora, ahí no importa la cantidad de filas que ustedes escojan. Profe, X cantidad. Profe, que mande, que mande. Da, disculpe, luego de clic derecho, ajá, ¿qué le da? Ahí, váyase donde dice ancho de columna. Y le da 6. No le dio. No me aparece. ¿Puede compartir usted para ver? Ahí está. Ok, seleccione, quiero ver. Pero, permítame. ¿Ha seleccionado columnas? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, ahí está. Ahí abajo ahí está. Ahí donde ancho dice de columna, column width. Este, ese, exacto. Ah, oh, ahí del de 6. Ok, gracias. Ahí está. Vale, permítanme. Ok, vale. Ahora vamos a hacer acá a poner X cantidad de valores solo para ver cómo funcionan cada una de estas opciones que tenemos con las funciones. Entonces, vamos aquí a necesito de que me pongan el siguiente. Pero primero voy a preguntar para que no me vayan a confundir. ¿Quiénes de ustedes conocen la función aleatorio, punto entre? No. 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 No, profe. Vaya, ok. Vale, les voy a enseñar entonces aquí. Les voy a enseñar dos más. Una que es aleatorio y otro que es aleatorio, punto entre. Por eso les decía, mejor ir copiando ahí para que lo tengan, porque estas son cosas que no van a encontrar ahí en el manual, pero que nos va a servir a nosotros para trabajar. Vale, les explico. La primera, aleatorio. ¿Qué hace la función aleatorio? De hecho, necesito que me diga alguien de ustedes cuántos argumentos tiene esta función aleatorio. Profe, solo sale paréntesis. Ajá, entonces no tiene ningún argumento, ajá, ¿verdad? Está sin argumento. Ok, entonces, ¿qué hace la función aleatorio? La función aleatorio lo que hace es que me genera un valor aleatorio un mayor, valor cualquiera. Sí, pero es mayor a 0 y menor a 1. Eso es lo que hace. Le va a devolver un valor aleatorio o le va a generar un valor aleatorio, pero siempre va a ser mayor que 0 y menor que 1. Siempre va a ser así. Y aparte de eso,
como lo dice su nombre, es un valor aleatorio. Entonces, va a ser diferente. Si yo lo pongo acá, va a ser diferente al que ustedes les dé. El que tenga Alexander, Sony, todos, van a ser diferentes. Ya lo vamos a ver. Ahora vamos con el otro. El aleatorio punto entre. ¿Cuántos argumentos tiene? Ninguno. ¿Ah? Aleatorio punto entre. Dice, devuelve el número aleatorio entre los números que especifique. Ajá. ¿Cuántos argumentos tiene? Dos. Son dos. ¿Cuántos son obligatorios? Dos. Los dos, ¿verdad? Porque ninguno de ellos está entre corchetes, entonces los dos son obligatorios. Entonces, este me devuelve un valor aleatorio entero entre los rangos especificados. Eso es lo que hacen cada uno de ellos. Y ahora sí, pongámoslo aquí a la par. Vamos a poner igual aleatorio, vean. Y aquí, como no hay argumentos, acá la sintaxis me dice que solo abro, cierro paréntesis. Y ahí tengo. ¿Ve? Esos son los valores que me da. A ustedes va a ser diferente que le vaya dando. Ahora, cualquier cosa que ustedes hagan en alguna celda, cualquiera a modificación que eliminen o pongan, eso va a cambiar. Siempre, siempre. O sea, de repente me dicen, mire, me está cambiando los números. Sí, sí, es que eso es lo que hace la función. Entonces, a eso es normal. Vamos con el otro. Igual, aleatorio punto entre. Vean este que hace. Ahí están los dos argumentos. Y como ninguno está entre corchetes, los dos son obligatorios. Entonces, el inferior. Vamos a ver. Pongamos acá 100. 100, coma. Acuérdense, yo les estoy diciendo coma porque es mi separador de argumentos. Pero ustedes vean cuál es el de ustedes. 100, 500. Cierro la función y ahí me va a dar un valor X que está comprendido entre esos dos rangos que le he puesto, inclusive ambos, ¿verdad? En un momento dado. ¿Quieren ustedes cambiarlo de forma manual? Solo levantando F9. Con F9 que vayan haciendo, ahí va cambiando. Miren, ahí van los valores. El aleatorio me genera un valor X. Siempre va a ser mayor que 0 y va a ser siempre menor que 1. O sea, nunca va a llegar a ser 0.0000 ni va a llegar a ser 1. Siempre van a estar antes que eso. En cambio, el otro, el aleatorio punto entre, no, ¿verdad? Ese sí va a depender de dónde yo le defina, cuáles son el inferior y el superior que yo voy a necesitar. Ok. ¿Se entiende? Esa función es lo que hace. Sí, claro. Sí. ¿Eh? Vale, perfecto. Vámonos entonces a la matriz que estamos armando. Y aquí le vamos a poner que esto va a ser igual, aleatorio punto entre. Pongámoslo acá entre 100 y pongámosle 200. Entre 100 y 200. Vale. Y luego solo copiamos para abajo y después copiamos a la derecha o copia primero a la derecha y pues para abajo, como usted quiera. Y ahí ya armamos la matriz, que esa es con la que vamos a trabajar. Perdón, profesor, que estaba escribiendo. ¿Qué puso para que le salieran los números? Ah, ok. Números? Aquí ve. En la primera celda, ponga aleatorio entre, entre 100 y 200. Y ahí solo copian, ¿verdad? Copia para abajo y después a la derecha o a la derecha y después para abajo, hasta llenar la matriz con la que vamos a trabajar. Profe, ¿verdad que el número de celdas no estaba específico? No, no. Sí, okay. Cualquiera. El valor de la matriz cualquiera, no hay problema. Eso es lo que voy a dejar aquí otro espacio para poder poner esto. Y aquí voy a ir poniendo los valores que vamos a ir buscando para cada uno de estos. Ustedes lo van armando como mejor les quede. Ok, ahí tenemos eso. Primero, me dice acá que va a ser el máximo, max. Entonces vamos a venir acá y le vamos a poner igual max. En inglés y en español creo que sí, ahí no hay ningún problema porque es el mismo nombre que tiene. Seleccionamos todo la... Ah, bueno, veamos. Ahí me dice que lo primero que me solicita es el primer argumento, que es número 1, ¿verdad?
Pero como nosotros vamos a hacer, a aprovechar de un solo todo, entonces seleccionamos toda la matriz, toda de una sola vez, y ahí me permite ver que solo un solo argumento voy a utilizar. Cerramos la función y ahí nos devuelve el valor. Cada uno de los valores va a ser diferente, recuerden, ¿verdad? Porque son valores aleatorios los que tenemos acá. Puede ser que le dé el máximo, que puede ser que esté en medio, cualquier. Ahí dependiendo del valor máximo que encuentre de lo que se va generando, eso es lo que va a presentar. Vamos con el siguiente. Le vamos a dar igual min. Vamos a hacer la selección de todo también otra vez la matriz, todo eso que tenemos ahí. Le vamos a dar enter y nos va a devolver el valor mínimo de todo eso. Vale, me van confirmando si les va funcionando a ustedes también. Si en algún momento alguien se me queda, solo deténganme. Deténganme, no hay problema. Vamos ahora con contar. Aquí, en el de contar, como cada quien vamos a tener diferente matriz ahí de valores, ¿verdad? Entonces, va a ser posiblemente diferente el resultado que nos va a dar. Entonces le damos ahí igual contar. Vean que acá los argumentos me cambian porque me dice valor 1, valor 2 y ahí están los puntos suspensivos que hay más argumentos. Igual que en el anterior, este el primer argumento es obligatorio y ahí está pidiéndome lo que es el que está en negrito. Aprovechamos a marcar otra vez toda la matriz. Cerramos ahí y esto me va a devolver un valor de 60. En mi caso, porque tengo una matriz de 10 por 6 y por eso me da 60. ¿Por qué? Porque todas las celdas tienen y cuentan con valores numéricos. Ahí ustedes van a ir viendo cuánto es lo que le da según la matriz que cada quien haya generado. Ahora, ¿qué pasa si en este caso yo vengo y elimino el contenido? ¿Cuáles son, para recordar una sola vez, cuáles son las ¿cómo se llaman? Las teclas que eliminan el contenido de una celda. Suprimir. Ok, ¿y el otro? Delete. Es la misma, solo que está en inglés y en español. ya me quería hacer la mexicana, ¿verdad? Esa es la segunda. Sí. Ajá, esa es una, la de suprimir. ¿Y la otra? La flechita hacia la izquierda. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Ya lleva el 50%, fíjese. Ese es el backspace. El retroceso. Ahí le cedo el otro 50 al quien va. El backspace. Ahora, las dos tienen diferencia, ¿verdad? Definitivamente. Pero puedo eliminar el contenido con esas dos. Vale, por ejemplo, si yo selecciono todas esas acá, toda esa matriz que tengo ahí, le doy suprimir o delete, ahí me desaparece todo. Pero si yo presiono backspace, lo que va a hacer es que nada más me va solo a eliminar una. El contenido de la primer celda desde donde comienzo la selección. Esa es una. La otra es que si ustedes se fijan, queda en modo edición. Eso está en modo edición. O sea, es decir, ahí está esperando que yo digite algo, que ponga algo. Entonces, esas son las diferencias que usted tiene. Ah, otra diferencia, el que el backspace, cuando usted entra en modo edición, acá, el backspace me elimina caracteres ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Muy bien. Y el suprimir me elimina caracteres hacia la derecha. Esa es la otra que tiene. ¿Ok? Vale, estamos ahí listos con esto. Ahora, y me voy a posicionar en esa celda, en la primera. Yo le voy a dar acá, suprimir, y ya eliminé esta. Me voy en esta, le doy el backspace, y vean cómo me va cambiando acá. Ya me dio, en mi caso, me dio 58. Son dos menos, porque yo le di acá, eliminé el contenido de esas celdas. Y como contar lo que hace que me devuelve la cantidad de celdas con datos del tipo numérico, aquí no los encuentro. Y ahí va bajando. Vamos a pasarnos a la siguiente y nos vamos a poner acá con la función igual. Contara. Ok, contara. Mismos argumentos que el anterior, valor 1, valor 2 y todo. Vamos a hacer la selección de todo esto.
cerramos la función y ahí veamos cuánto nos da. Nos da 58. ¿Por qué nos da 58? Igual que el de contar. Porque lógicamente tiene la misma cantidad de celdas no vacías. Porque como contar, lo que nos hace es devolvernos la cantidad de celdas no vacías, es lo mismo que tiene acá. Posicionémonos en una celda X y vamos a poner acá doble A. Miren cómo va a cambiar. Se mantiene el dato de contar, pero el de contar cambia. Cambia, me disminuye, porque ya hay un dato alfanumérico acá y eso no lo va a tomar en cuenta. Me voy a posicionar en otra celda, voy a darle doble ahí B y me va a ir bajando. En esta otra también C, doble C y ahí me va bajando. Esto se mantiene porque como este me, igual me va a contar los datos, las celdas no vacías y estas celdas no están vacías. Por eso es que mencionaba ahí al principio, ¿quién fue el que me dijo? Ah, volver porque dijo este... todo lo que son datos numéricos y alfanuméricos. Y exactamente así es. ¿No? Por eso son las celdas no vacías. Vámonos con el siguiente. Quiere decir que contar punto blanco, ¿cuánto es? ¿Qué valor me va a devolver aquí? Los que están bueno, vacíos. Ajá, que dos, serían dos, ¿verdad? Igual dos. A ustedes. Si son los mismos que han colocado. Entonces le ponemos igual contar punto blanco. Vean que a diferencia de los demás... Esta función solamente tiene un argumento y ahí sí ya no puedo seleccionar. En los anteriores yo puedo tener varias selecciones. Como son varios argumentos, puedo seleccionar varias celdas. En este no, solamente puedo hacer una selección porque me dice que es rango el que me pide. Entonces, ni modo, aquí sí tengo que sí o sí seleccionar toda la matriz, cierro la función y ahí me dice que son dos. Ok, ahora, teniendo esto acá, veamos lo siguiente. ¿Qué pasa si yo me posiciono en una celda? Y en esa celda presiono la tecla espaciadora. ¿Qué pasa con el contenido? Se borra. ¿Qué pasa? Se borra. Ok, veamos. Ya no hay nada, ¿verdad? ¿Qué valores cambiaron ahí? Todos cambian, ¿no? Todos menos contar blanco. Menos contar punto blanco. ¿Por qué? Y en teoría, acá. O sea, visualmente estamos viendo como que hay tres celdas vacías, ¿verdad? Correcto. Pero ya acá en esto no nos está dando ese valor porque solo nos sigue dando dos. Bueno, en mi caso, pues no sé si lo mismo lo están haciendo ustedes. Ahí van dos nada más y acá yo veo que hay uno y aquí hay otro. Uy, esto, para los que están vacíos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no me toma eso? Y aquí es donde venimos a algo que vamos a también tomar en cuenta. Bueno, hay un montón de cosas que casi todo hay que tomar en cuenta de aquí en adelante. En Excel, a usted, un punto, una coma, doble comilla, un paréntesis. La otra información. Sí, todo eso. Y un espacio le va a hacer la diferencia. Parece algo tan sencillo, tan simple, pero si usted no tiene cuidado a la hora de trabajar, sobre todo cuando aplica datos alfanuméricos, entonces posiblemente le dé un error como el que usted no anda buscando, el que no solicita. Acá la mayoría, si no todos los ejercicios que vamos a hacer son datos pequeños, son tablas pequeñas. Me imagino que también la mayoría de ustedes trabaja en Excel. Y en la vida real no es así, pues, o sea, son, como lo decimos en buen salvadoreño, son colchas a veces de información las que hay. O sea, hay una serie de información que por eso necesitamos estar listos de lo que estamos haciendo. Y aquí viene el problema que a veces todos lo hacemos, sin darnos cuenta, lo hacemos. Y es el de que cuando trabajamos con datos alfanuméricos, si usted está digitando, por decirle algo, está poniendo nombres, va poniendo nombres. Se pone Juan Alberto Pérez, Oscar tal, tal, tal. Y van a ver que en más de alguna ocasión, ustedes al final van a dejar un espacio a los nombres. Dejan un espacio. Y ese espacio es el que nos puede hacer la diferencia si nosotros queremos aplicar funciones como esta. Porque
no va a ser como es el match para ver. O sea, lo que tengo acá y lo estoy queriendo comparar con esto, no va a dar. Excel no hace, en la mayoría de casos, no hace distinción, no es sensible entre mayúscula y minúscula. En la mayoría, en el 99.9 o 8, quizás me atrevería a decir, no es sensible, o sea, no hace diferencia. Pero sí lo va a hacer con la ortografía. Entonces, si nosotros no escribimos bien, como debe de ser, entonces vamos a tener problemas. Ya más adelante vamos a ver eso. Ok, estamos con eso. Entonces, acá lo que tenemos que ver es decir, bueno, ahí hay tres espacios vacíos. ¿Qué vamos a hacer? Ir a buscar donde hicimos, hay un espacio, porque ese espacio es justo, es un espacio en donde puede ir un carácter, sea numérico o alfanumérico. Entonces, esa celda no está completamente vacía. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Eliminamos, ¿ves? Ahí, ¿ves? Aunque pareciera de que no hay nada, pero sí lo hay. De hecho, fíjense, si yo le doy el espacio acá, ¿va? Ahí no me cuenta. Vamos, me voy a ir a esta celda que está vacía. Me posiciono acá en la barra de fórmulas. Miren, aquí no hay ningún espacio. Ya con eso sé que está libre. Acá no hay tampoco un espacio. Ahora, acá, si yo vengo a ver a la barra de fórmula, ahí sí, ya hay un espacio. Aún aquí mismo lo puedo ver. O sea, tendría usted que notar bien, o sea, ser bien como tener ojo de águila para poderse dar cuenta de eso. Entonces, por eso hay que mejor estar seguro de cómo va a estar todo para no tener problemas. Vamos con la otra función. La de moda punto uno. Creería que hasta aquí estamos bien, ¿verdad? ¿O alguien se me ha quedado en algo? ¿No? Todo bien. ¿Todo bien? Vale, ok, excelente. Vamos con el otro. Moda punto uno. Ya dijimos que acá lo que nos va a hacer es que nos devuelve el valor que más se repite dentro de una serie de datos. Entonces le vamos a poner aquí igual moda punto uno. Vean que aquí me aparece el número 1, número 2 y hay más argumentos. El primero, que es obligatorio, igual vamos a hacer la selección de toda la matriz que tenemos acá. Cerramos la función y ahí nos devuelve 100, en mi caso 107. A ustedes tendrían que ver cuál es la que les da. Vean ustedes cuál les aparece. Y quiero que hagan lo siguiente. Vayan dándole a F9. Para que vaya cambiando. Y miren si va variando. Todos deberían de, bueno, deberían de variar el máximo, mínimo y el moda punto uno. Esas son las que deberían de variar, esos valores. Las otras no, porque son valores fijos que se tienen. Correcto. Samo, ¿verdad? Sí. Ok. Solo hay un pequeño detalle con esa función. Y se la voy a mostrar por acá. Vamos a ver, me voy a hacer un poquito más aquí a un lado y vamos a hacer lo siguiente. A ver, pongamos nombres aquí. Vamos a poner Juan, Pedro, Carla. Vamos a poner Oscar, Raquel, Vicente, ¿qué? Mirna. Y vamos a poner aquí a David. Vale. Ok, ahora vamos a poner lo siguiente. En estos valores vamos a poner esto solo para ponerlo aquí. Encabezado, que vamos a poner el nombre y esta va a ser la edad. Ok, vamos a ponerlo. Y solo para adornar esto. Y vamos a poner en la primera, en la de Juan, vamos a poner 20, aquí vamos a poner 21, aquí vamos a poner 23, vamos a poner acá, ¿qué? 20, Raquel le vamos a poner 24, 19, 24, 26 y 22, vale. Esos valores, pero sí necesito que pongan esos valores para que les dé lo mismo de lo que yo voy a hacer acá. Que nos dé el mismo resultado y ustedes lo vean. ¿Cuántos nombres puso, profe? Ah, ya le digo. Son 9.
Juan, Pedro, Carla, Oscar, Raquel, Vicente, Mirna, Úrsula y David. Y los valores de los de las edades son ese: 20, 21, 23, 20, 24, 19, 24, 26, 22. Miren, si les da el mismo total de los de la, de los de las edades, la suma, 199 les da. Espérame que no he llegado ahí. Ok. Sí, pero... Ok, sí. Gracias. Sí, bueno, o sea, estamos bien entonces. Vale, solo me avisan cuando terminen, que están haciéndolo todavía. 199 es la suma. Sí, 199 debería de darle. Correcto. Sí, ¿verdad? Vale, ok. Vamos entonces a averiguar acá dos cosas. Vamos a poner que queremos averiguar la edad, aquí, edad que más se repite en hombres y en mujeres. Aquí lo vamos a hacer así, a piecito, ¿verdad? Porque lo que me interesa aquí es que apliquemos la función de contar, perdón, de moda punto uno. Entonces vamos a irnos acá en hombres, le ponemos igual, moda punto uno o moda, cualquiera de los dos puede utilizar, y empecemos a seleccionar la edad de todos los hombres. En el caso de este sería este, bueno, estos dos están acá, este, este y este. Ok, y eso debería darnos un valor de 20. Verifiquen si también les da a ustedes ese valor. Disculpe, ¿cómo va haciendo esa selección? Sí. Ah, sí, ve. Se tiene que auxiliar con el control. Moda punto uno. La primer, bueno, en el caso de los primeros, como los dos están juntos, están adyacentes ahí Juan y Pedro, selecciono los dos. Después, control sostenido y ya solo va a ir seleccionando los que siguen. O solo suelta y ahí le da. Listo. Ok, vamos ahora con el de las mujeres. Vamos a poner igual moda punto uno. Vamos a ver, aquí está la primera, solo está solita, segunda, aquí hay dos, y en este caso nos debería de dar un valor de ¿cuánto? De 24, ¿verdad? Sí, está eso. Miren, antes que se me vaya a olvidar, también otra cosa que les iba a solicitar y se me había olvidado. Para mañana, si pueden, pero si lo pueden hacer antes, mejor. Necesito ver si me le pueden poner que aparezcan su nombre completo, así como en el DUI. Así como está Andrea, como está Claudia, como está Kenia. Que me aparezca su nombre completo. Es por cuestión de informe. Ahí les voy a agradecer eso. Ok. Va. Ok, vaya. Entonces, estamos bien ahí, ¿verdad? Con el de 20 y 24 son las edades que más se repiten. ¿Cómo es que, con primero, me voy a trazar un momento con esto, que es lo que anteriormente habíamos visto? Acá son números diferentes que nos va dando, ¿verdad? Entonces, posiblemente usted en algún momento llegue a decir, bueno, pero, ¿qué pasa si hay dos valores que se repiten la misma cantidad de veces? O tres valores que se repiten también la misma cantidad de veces, porque no solamente va a ser un valor el que más se repita, ¿verdad? Podría ser que sea diferente. Excel en todo va siempre, hace como el mismo barrido. Siempre va de arriba para abajo, de izquierda a derecha. Y el primer valor que encuentre es el que le va a dar prioridad. Entonces puede usted ser que tenga tres valores que se repitan tres veces cada uno de ellos. Pero ¿cuál va a tomar? El primero que encuentre. Como digo, de arriba para abajo, de izquierda a derecha. Esto es como cuando ustedes insertan una columna. Por ejemplo, si yo estoy acá, en la columna L, y yo acá inserto una columna, ¿hacia dónde se va a insertar? ¿Hacia la izquierda o la derecha? Derecha. Se va a la izquierda. ¿Ven? Se va a la izquierda. Y si yo inserto acá una fila, ¿a dónde se inserta? ¿Arriba o abajo?
va a ser arriba. Entonces, y así como esto, todo lo que se trabaja en Excel, así es, lleva como ese, ese patrón que siempre funciona de esa manera. Entonces, en este caso no es la excepción cuando hace una búsqueda como ese para aplicar el valor del moda.1. Ok, ahora, a lo que yo quiero llegar con esto es lo siguiente. ¿Qué pasa si en el caso de un valor que tenemos acá no se repite? Por ejemplo, vamos a cambiar el valor que tiene acá. Juan tiene 20 años. Supuestamente es el valor que más se repite, ¿verdad? Vamos a poner este que tiene, ¿qué? 28. Les tendría que dar ese error que está ahí. Cambien ustedes el valor y tendría que aparecerles esto. Mujer M24, vamos a cambiar de Raquel y vamos a poner acá 21. Les tiene que dar sí o sí ese error. Si está en inglés, le va a dar NPKA. ¿Verdad? ¿Por qué da ese error? Ese lo da cuando el requisito mínimo de la función que usted está aplicando no se cumple. Y en este caso, el requisito mínimo de la función es que estén dos valores al menos, perdón, que un valor esté repetido dos veces. Al menos dos veces que se encuentre repetido. Si no se encuentra repetido al menos dos veces, entonces me va a dar ese mensaje de error. Porque no se está cumpliendo el mínimo necesario para que la función me devuelva el valor. ¿Sí se entiende eso? Sí, profe. Ahora, ¿qué pasa si ustedes tienen no solo esto? Ustedes tienen un cuadro grande, ¿verdad? Y hay varios que están. No es la única función que nos puede aparecer ese tipo de error, sino que puede ser en varias de las funciones. Y usted tiene un cuadro y está con un montón de errores como esto. No lo va, ya sea que usted lo presente en digital o lo presente físicamente, o sea, en modo impreso, usted no va a dejar eso así, ¿verdad? Tiene que dejar algo que quede bien. Entonces, ¿cómo hacemos para eliminar este error? Para que no nos aparezca en la pantalla. Aquí venimos y vamos a trabajar con la función que es parte de las funciones que conforman todo el conjunto de funciones lógicas. Funciones lógicas o funciones condicionales que también en todo este curso y de aquí para allá van a encontrar un montón o van a escuchar seguido lo que dos palabras, o criterio o condición. Entonces aquí donde se aplica un criterio o una condición. ¿Con qué fórmula? Con la fórmula sí.error. Esa es la función. Entonces, en el caso de la función esta, que es lo que hace igual sí.error, aquí vemos, me dice, me devuelve el valor sí.error, si la expresión es un error y el valor de la expresión no lo es. Algo como trabalengua, pero les explico. Este tiene nada más dos argumentos y los dos argumentos son obligatorios. Valor, valor sí.error. En donde el argumento valor va a llevar toda la función, la fórmula que usted quiere que evalúe esta función. Es decir, la función si error va a evaluar en el argumento primero de valor la fórmula que usted define. Si esa fórmula cumple con el mínimo requerido, no va a haber ningún problema y le va a devolver el valor que usted anda buscando. Pero si no cumple con el mínimo que necesita, entonces usted le define qué quiere que haga. ¿Ve? Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener que hacer una anidación. Pero antes de eso, pregunto. ¿Sí saben todos lo que es una anidación de función? No, profe. Ok, vale, perfecto. La anidación de función no es sino que una función esté dentro de otra función. Eso es una anidación de funciones. Una función dentro de otra función. Entonces aquí vamos a hacer una anidación de funciones en donde la función principal, ¿cuál va a ser? Va a ser igual sí.error. Ese va a ser mi función principal. Mi argumento, el de valor, aquí voy a introducir la fórmula que ya había utilizado anteriormente, que es la de moda.1. Y seguimos con lo que normalmente ya habíamos hecho.
seleccionar estos, después esta otra edad y esta, ¿ok? Cierro la función que está anidada, vean. Esta es la función que ya está anidada dentro de la función si.error. Y todo eso se vuelve mi argumento de valor. Hasta ahí llega, cierro el argumento de valor y se abre el argumento valor si.error. Y aquí es donde yo tengo que definir qué quiero que haga. Evalúa la fórmula. ¿Está bien? ¿No tiene problema? No. Entonces devuélvame lo que ando buscando. Evalúe la fórmula. ¿No me devuelve el porque no se cumple el requisito mínimo? No. Entonces, ¿qué quiero que haga? Quiero que no me aparezca nada, que me aparezca en blanco la celda. Entonces, para eso, como para cualquier campo alfanumérico, cuando lo trabajemos también, vamos a poner doble comilla. Pero no vamos a hacer esto, de dejar el espacio, porque si dejamos eso, entonces vamos a estar haciendo lo que ya hablamos anteriormente, que esa celda no va a estar completamente vacía. Entonces solo abrimos, cerramos doble comilla. Tiene que ser doble comilla. No me vayan a poner comilla simple dos veces. Doble comilla. O a veces me ponen la diéresis como doble comilla. Es la que está allá o debería de estar en la mayoría en el 2. Shift 2 para que aparezca doble comilla. Hoy sí, ya cerramos, ya no tengo más función. Entonces cierro la función ahí y ahí está. ¿Ve? Vamos a poner el valor acá. Uno que se repita. Pongámosle 21. Como ese se cumple, el requisito mínimo me aparece 21. No se cumple este, porque este tiene ninguna edad, entonces no me va a dar error, pero me va a aparecer en blanco. Esa es una. La otra forma que podemos hacer es que le vamos a poner acá igual, sí, punto, error. Hacemos nuevamente la anidación de la función, en este caso para la edad de las mujeres. Este y estas dos que están acá, cerramos la función, después coma, ¿qué quiero que haga? Puedo entonces aquí también ingresar datos, un texto. Entonces abro doble comilla y le voy a poner, podemos ponerle no hay edad que se repita, podría ser. Cierro doble comilla, cierro la función y ahí está. ¿Bien? Entonces, hay una que se repite, vamos a ver, poner 21 acá, me devuelve el valor. Si no se repite, por lo menos uno, ahí sí, esta sí se repite, yo tengo que poner otro valor. ¿Ven? Ahí me aparece, no hay nada que se repita. Entonces tenemos las dos opciones. Abrimos, cerramos doble comilla, me va a quedar en blanco. Si no, todo lo que esté dentro de la doble comilla, todo campo alfanumérico que pongamos, eso es lo que se va a aparecer en pantalla. ¿Ok? Bueno, me dicen ustedes si hay algo en lo que se quedaron, que no lograron completar, y así para ver si lo retomamos el día de mañana, porque ya la hora se nos acabó. Escribió no hay edad que se repita después de cerrar el conjunto de comillas. No, tiene que estar dentro. Aquí ve. Ah, en este caso, en medio de las sí, comillas. En medio, okay. Exacto. Todo lo que esté dentro de las comillas, ahí eso es lo que nos va a aparecer. Y eso va a ser para todo lo que trabajemos de aquí en adelante en las funciones. Las dobles comillas me va a servir para que yo le indique qué texto quiero que se imprima en pantalla. Okay. Bueno. Creo que estamos, ¿verdad? Mañana sí, yo les voy a pasar el archivo que vamos a trabajar ya con el tema que toca, que corresponde ya para la segunda sesión. Así que si de repente hay algo ahí que se les haya quedado y ahorita se les olvide, pero si se acuerdan allá cuando estén ¿cómo se llama? Confesándose con la almohada y se acuerdan, ahí lo anotan y mañana lo vemos. ¿Verdad? Bueno, jóvenes, quedamos entonces. Me alegra ya haber comenzado con ustedes y mañana nos veremos nuevamente. Pasen feliz tarde, cuídense y nos veremos mañana si Dios quiere. Muchas gracias. Gracias, feliz profesor. Tarde. Gracias. Bye.